El 14 de enero de 688 muere Bamba, que había sido rey de España y tras ser tonsurado se retiró a la vida monástica. El 14 de enero de 1208, Pierre de Castelnau, legado papal, es asesinado por un escudero del conde de Tolosa, Raimundo VI, protector de los cátaros. El 14 de enero de 1702 y tras haber sido jurado por las Cortes de Barcelona, Felipe V rehusó conceder algunas constituciones, en concreto la facultad de insacular y desinsacular cargos, hasta tanto no tuviese la respuesta a un extraordinario del rey de Francia, por el cual le mandaba le participase el estado de las Cortes, que deseaba entenderlo por hallarse unidos los intereses de España y Francia. A pesar de tamaño sometimiento a intereses extranjeros, Finalmente serían aprobadas las Cortes con una artimaña legal que nada resolvía y Felipe V embarcó para Nápoles el 2 de abril de 1702 para seguir con el procedimiento legal, a la vez que para enfrentarse militarmente a las tropas del pretendiente austriaco. El 14 de enero de 1809 se firmaba el Tratado de Alianza entre España e Inglaterra. Lo firmaron por parte inglesa el primer ministro inglés Canning y por parte española el embajador Juan Ruiz de Apodaca. Se intercambiaron prisioneros. Los ingleses reconocieron a Fernando VII como rey de España y se prometió ayuda militar mutua contra los franceses. La España, que luchaba por su independencia, la vendía antes de su reconquista. Tras firmarse el Tratado de Alianza entre España e Inglaterra, Canning presidente del gobierno inglés decía desde ahora nuestras deficientes relaciones con España han terminado se trata ya para nosotros de una nación de Europa que se opone a una potencia que es la enemiga de todas las restantes y en tales circunstancias España se convierte en nuestra aliada el 14 de enero de 1832, el general Manuel Bulnes, bien instruido por los asesores británicos, y tras haber pactado paces con los Pincheira, los traicionó, llevando a cabo una feroz masacre sin enfrentamiento donde los rebeldes fueron directamente asesinados. José Antonio Pincheira logró escapar, entregándose mediante pacto el 11 de marzo del mismo año. Juan Manuel de Rosas trabajó denodadamente para desarticular las alianzas de José Antonio Pincheira con caciques boroanos y ranqueles y colaboraba con Chile para tenderle una celada. Finalmente, le resultó más ventajosa la traición. El 14 de enero de 1858 es nombrado presidente Francisco Javier Istúriz, quien soportó los envites hasta el 30 de junio cuando fue sustituido nuevamente por O'Donnell al frente de la Unión Liberal. El 14 de enero de 1861, el cónsul Hoth en Santo Domingo escribía al ministro dominicano Nosotros no queremos inmiscuirnos en los asuntos del país, pero después de las gestiones de Gran Bretaña y Francia eh, para conservar la independencia de la República Dominicana y que estas potencias fueron las primeras en reconocer, Estamos convencidos que ellas no sabrán interpretar favorablemente ningún acto que tendiera a modificar o a destruir esa independencia a sus espaldas. El 14 de enero de 1875 Alfonso 12 llegaba como rey a Madrid.